Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimatum Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas noches en este viernes 7 de enero, cerrando ya una semana del año 2022. Para nosotros es un gusto y un placer que usted esté conectado. Recuerde que trabajamos para que usted esté muy bien informado. Hoy culminamos un día más de información que se registró en Tuxtla Gutiérrez y en los municipios del estado de Chiapas. Y comenzamos con la información. Mire usted, 5 cuerpos de migrantes de República Dominicana que fallecieron en el accidente del pasado 9 de diciembre en la carretera panamericana entre los límites de Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez fueron repatriados a su país de origen. Las autoridades forenses de la Fiscalía General, en apoyo del gobierno de la República Dominicana, ayudó con la identificación de 11 personas originarias de ese país que murieron en el accidente, los cuales fueron trasladados a su país, detalló la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado, que los restos de los 5 migrantes dominicanos fallecieron durante la y fueron repatriados, informó el gobierno de México. El Grupo de Acción Inmediata GAI dieron a conocer que los cuerpos fueron trasladados a Santo Domingo, República Dominicana, en un avión CASA C-295 con matrícula 3207 de la Fuerza Aérea Mexicana. En un comunicado conjunto de la Secretaría de Defensa Nacional, SEDENA, el Instituto Nacional de Migración, la Fiscalía General y la Secretaría de Relaciones Exteriores comentó lo siguiente: México repatrió hoy a los cuerpos de 5 dominicanos, un total de 11 que fallecieron en el accidente que dejó 56 víctimas mortales ocurridos en Chiapas. El proceso y los gastos funerarios y traslados de los cuerpos, esto fue a cargo del Instituto Nacional de Migración, que cubrió los gastos que se generaron. La tragedia del 9 de diciembre ocurrió luego que un tráiler que transportaba clandestinamente a unos 160 migrantes irregular chocó contra un puente peatonal en la carretera Chiapa de Corzo. Esto en un estado fronterizo con Guatemala es principalmente un punto de acceso de indocumentados, quienes se transportan con condiciones inhumanas en estos tipos de camiones que se registró en esta tragedia el pasado 9 de noviembre, camiones que van hacia el norte del país por traficantes de personas. Más de 190 mil personas pasan sin papeles y ilegalmente al país de México, esto entre enero y septiembre del año 2021, el triple que en el año 2022, unos 74.300 han sido reportados únicamente. Pues ahí está, el día de hoy se llevó a cabo, pues, y se entregaron y regresaron a casa, lamentablemente sin vida, 5 cuerpos sin vidas a República Dominicana. Saludamos a todos los que están conectados en estos momentos a través de las redes sociales, a través de Twitter, LinkedIn, a través de nuestro canal de YouTube y a través de Instagram. También nos encuentra como Ultimatum MX. A mí me encuentra en todas las redes sociales como Argenis Esquipulas. Cambiando a otros temas, mire usted, concesionarios del Parque Recreativo Convivencia Infantil en la capital chiapaneca brindaron regalos y juegos gratuitos por motivo del Día de Reyes. La entrega de regalos y juegos fueron gratis con todas las medidas sanitarias preventivas ante el COVID-19. Los concesionarios mencionaron que están acostumbrados a realizar el festival cada 6 de enero o Día de Reyes, los cuales también fueron suspendidos en el año 2021 y por la contingencia sanitaria del COVID-19, y este año 2022, pues, con todos los protocolos de seguridad sanitaria, realizaron entregas a niños, llevándoles sonrisa a niños, dándole accesos gratuitos a los juegos mecánicos y en todos los espacios de juegos en el parque infantil
convivencia en Tuxtla Gutiérrez. Enhorabuena, saludamos y aplaudimos esto que están realizando los socios y los concesionarios del Parque Recreativo Infantil Convivencia acá en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y ahí lo estamos viendo en las imágenes. Cambiando a otro tema, mire usted, las gasolinas y la gasolina en México inició con un pequeño, ligero y un pequeño incremento de precio. Sin embargo, era lo que se esperaba y que se tenía previsto ante la actualización de impuestos especial a la producción y servicios. Veamos este reportaje. La gasolina en México inicia el año con un ligero incremento en su precio. Sin embargo, era algo que se estaba previsto ante la actualización de impuestos especial a la producción y servicios. El 31 de diciembre del año 2021, el Diario Oficial de la Federación publicó el acuerdo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el gobierno federal para impulsar un estímulo fiscal hacia los combustibles y así mantener un precio de la gasolina por debajo de los 21 pesos. Uno de los 100 compromisos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue no aumentar el precio de la gasolina, el gas, el diésel y la luz, más allá de la inflación. De acuerdo con el compromiso número 28 del presidente de México, no aumentar el precio de la gasolina solo se le aplicará en el componente de la inflación, es decir, no habrá gasolinazos, lo cual ha reiterado desde el Palacio Nacional en diferentes ocasiones. El incremento en el precio de la gasolina y el gas natural ha generado que los operadores de transporte público obtengan menos ganancias debido a que gastan más al rellenar sus tanques, hecho por lo que enfrentan una difícil situación para brindar los servicios a la familia chiapaneca. El precio de la gasolina en Chiapas es de 20 pesos con 83 centavos el litro de gasolina magna. En 22 pesos con 33 centavos se encuentra el litro del diésel y la gasolina premium se encuentra en 22 pesos con 34 centavos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dará a conocer en el Diario Oficial de la Federación los nuevos montos de los estímulos a los precios de los combustibles en el país de México. También explicó en un comunicado que el año comenzó con un solo precio máximo durante el mes de enero y hasta el 3 de febrero. En las primeras dos semanas del segundo mes del año habrá dos actualizaciones de precio y a partir del sábado 18 de febrero los ajustes del precio serán diarios. El precio del dólar y del petróleo a nivel internacional influyen en el costo de la gasolina en México, ya que la autoridad realizó ciertas reformas para eliminar los subsidios de los precios de los combustibles. Con imágenes e información de Argenis Esquipulas, en la edición Raúl Samayoa, Ultimátum Noticias. Regresamos a Auditorio y mire usted, saludamos a todos los que están conectados a través de esta plataforma digital de Facebook, saludamos a Lore Esquipula, saludamos a Narváez Ruiz que nos dice qué buena acción por parte de los socios y concesionarios del Parque Infantil, muchísimas gracias por todos sus comentarios, dice Dios te bendiga Argenis Esquipulas, muchísimas gracias por todos sus buenos comentarios y también todas sus buenas vibras y bendiciones. Raúl Samayoa nos dice saludos desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Chiapas. Saludos a todos ustedes. Cambiando a otros temas, mire, transportistas denunciaron el abuso de los habitantes del municipio de Occhú. En los últimos días, habitantes del municipio de Occhú han realizado una gran cantidad de bloqueos carreteros por conflictos poelectorales. Como forma de resistencia a una de sus demandas, los habitantes de los Altos de Chiapas constantemente realizan bloqueos y boteos carreteros como forma de presión al gobierno y recaudar fondos para sus propios beneficios, cobrando a los transportistas y choferes cantidad que van de los 50 hasta los 100, 200 pesos por vehículos. Ante estos métodos, los indígenas del municipio de Occhú implementaron otra manera de cobrar a quienes no traen dinero, y es ordeñar a los vehículos o carros o trailers para quitarle la gasolina o el diésel. Ante esta situación, transportistas y choferes de vehículos particulares han denunciado públicamente el abuso constante de los indígenas de los Altos de Chiapas, esto en el municipio de Occhú. Y bueno, pues hablando de Occhú, muchos comentarios al respecto que están viviendo y que están realizando estos constantes bloqueos carreteros con boteos y ahora con extracción de gasolina o diésel a las unidades de transporte público o vehículos particulares o vehículos de empresas también privadas. Cambiando a otros temas, el pasado 20 de diciembre, Chiapas recibió el primer lugar en todo el país como menor índice delictiva de violencia. El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, mencionó que esto es resultado de un trabajo en conjunto y también exhortó a los y a las presidentes municipales a seguir atendiendo las necesidades de cada municipio, ante todo la seguridad pública. Este 20 de diciembre pasado, del año pasado, amaneció Chiapas en primer lugar en todo el país con menos incidencia delictiva. Eso quiere decir que el trabajo en conjunto está dando respuesta positiva a la sociedad chiapaneca, por lo que yo invito a todas y a todos los presidentes municipales que no perdamos esta oportunidad de compartir estas tareas todos los días para diseñar estrategias y atender esta necesidad imperante de cada uno de sus territorios, que es la seguridad pública. Y mire usted, autoridades informaron que se suspende por tercer año consecutivo los festejos masivos en honor a Sebastián Martín, esto en el municipio de Berriozábal, santo patrono de este municipio, actividad que se desarrolla en los días previos y posterior al 20 de enero, esto como medida de protección a fin de seguir combatiendo el COVID-19. Cabe destacar que esta festividad es una de las más grandes del municipio de Berriozábal, que ante toda vez que la pandemia reunía cientos de personas de diferentes comunidades en la cabecera municipal de Berriozábal y localidades aledañas, en donde el parque central de la ciudad lucía abarrotado. Los puestos, comercios se daban cita para darle un toque especial y esencial pues a esta feria. En este sentido, las autoridades sanitarias de los municipios aledaños y del municipio de Berriozábal sostuvieron una reunión previa para analizar la situación, y al conseguir que era un riesgo llevar a cabo una actividad de este tipo, es que se dieron a suspender las actividades, aunque aún así todavía se estén realizando eventos católicos. Con respecto a ello, manifestaron que las autoridades católicas del municipio de Berriozábal llevarán a cabo eventos al interior de la iglesia, pero siguiendo los protocolos de salud con un aforo reducido y haciendo así también el llamado del uso de cubrebocas, dejando en claro que las organizaciones de compromiso religioso seguirán las medidas
sanitarias. Pues eso es lo que se dio a conocer el día de hoy, la cancelación de la feria en honor de Sebastián Martí. Esto el 20 de enero, posteriormente, pues se canceló esto para evitar posibles rebrotes de contagios de COVID-19. Cambiando a otros temas, al culminar el año 2021 y las vacaciones de Navidad y fin de año, las ventas para los prestadores de servicios turísticos de Puerto Madero aumentaron. Los restauranteros y palaperos de la zona de Playa de San Benito, Escollar, Playa Linda y Barranca Cacahuacán iniciaron el año 2022 con el pie derecho. Sus ventas repuntaron hasta un 70% en comparación de los meses de septiembre, octubre y noviembre. Son alrededor de más de 300 palapas y restaurantes en toda la costa de Tapachula que representaron este aumento luego de tener un año complicado por la falta de turista. Y bueno, de la diferencia entre el año 2020 y finales del año 2021 fue de un 30%, un repunte que ayuda a los prestadores de servicios a enfrentar compromisos económicos adquiridos durante los últimos meses y pagar algunos servicios ante Hacienda. Y bueno, ellos llegaron con el pie derecho para el año 2022. Auditorio, saludamos a todos los que estuvieron conectados con nosotros y estuvieron a través de toda esta semana llevándoles toda la información y conectándose, bueno, para estar muy bien informados. Yo soy Argenis Esquipulas, nos vemos el día lunes con más información y recuerde que tanto en la vida como en los hechos y en las noticias tenemos que estar muy bien informados. Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias.